policía. Así, la policía del escuadrón de emergencia acabó con el encierro de 18 horas de Dominga Bueno Ponce y sus tres menores hijos. La mujer que alquilaba el lugar ubicado en la cuadra 4 del Jirón Arica, en Surco, fue retenida por el propietario del inmueble, esto por tener una deuda de 500 soles. Dominga, junto a su hija de 3 años y sus gemelos de 4 meses, estuvieron encerrados desde el mediodía del martes. Recibían alimentos y ayuda de sus familiares a través de este carrito de mercado que subían hasta el segundo piso con una cuerda. Además, asegura no poder trabajar porque no tiene con quién dejar a sus dos pequeños de 4 meses de nacidos. Ella recibió el apoyo del Ministerio de la Mujer, quienes dijeron que evalúan la posibilidad de denunciar al propietario del inmueble, Daniel Mesa, por exposición al peligro de los niños. Según el abogado Carlos Chueca, especialista en temas legales del sector inmobiliario, Mesa Salamanca habría incurrido en varios delitos. Que se ha cometido acá es un delito, y no solamente el de secuestro, sino también el delito de usurpación, porque uno está perjudicando a una persona que posee un inmueble y que se le ha dado un inmueble correctamente mediante un contrato de arrendamiento. Nosotros buscamos comunicarnos con Mesa Salamanca, pero no tuvimos éxito, ni en su casa, ni a través del teléfono. Daniel Mesa labora en el municipio de Miraflores como auxiliar del área coactiva, pero tampoco pudimos ubicarlo en su lugar de trabajo. De ser denunciado por usurpación, el propietario podría irse preso de 4 a 8 años.